Muy buenas noches, bienvenidos un día más, un domingo más al canal. Domingo especial, es muy, muy especial el inicio de esta semana. Esperemos que sea algo positivo. Y bueno, decía Jim Roth, es un escritor estadounidense: mira cada día como una oportunidad para invertir en la vida, una oportunidad para compartir tu experiencia con alguien más. Cada día es una oportunidad para crear milagros en la vida de los demás. Bueno, yo pongo mi granito de arena, intento ayudar a la gente y además creo, creo, que ya más que demostrar en el canal, aparte que no tengo, tengo que demostrarle nada a nadie, pero que soy una persona que ayuda a otros canales, a los que quieren y a los que... bueno, Evidentemente, si vienes a mi canal a aprovecharte de mi trabajo, a poner por detrás, ve a mi canal, ve a mi, visita a mi canal, pues evidentemente lo que hago es banearte. Y encima de que te digo que así nos hacen las cosas, me mal contestas, pues evidentemente ya no tienes absolutamente nada que hacer. Me parece de muy mal gusto, de muy mala educación, ¿vale? Porque bueno, eh, al final lo único que demuestra son, el, el contestar de esa manera demuestra envidias. Y la envidia, como decía Napoleón Bonaparte, <laughs> es una declaración de inferioridad. Tú mismo, ¿vale? Al final, todo esto es un poco a poco, cuesta mucho, claro que cuesta mucho, pero no puedes hacerlo a base del trabajo de los demás. Ya sabes que, como dice el dicho, ¿no? El que ha desplazado a la montaña es que comenzó piedrecita a piedrecita. No se hacen las cosas en dos días. Roma no se construyó en dos días. En fin, eh... ...si a alguien le sirve, pues que le sirva... ...y oye, que todavía estás a tiempo... ¿eh? ...si me mandas un correo a kriptonistv.com... ...si es que estás escuchando esto... ...encantado, y seguiré encantado de ayudarte... ¿eh? No, ...lo uno no quita lo otro... ...pero las cosas así no se hacen... ¿vale? ...no quedan bonitas... ...bien... Eh, ...dicho esto... ...pregunta del millón... ...título... ...hasta confirmar... ...nada de fiar... ...y ahora voy a explicar por qué... ¿Vale? Yo sabéis que siempre explico los porqués. Aunque hay alguno que diga, eh, o sube o baja, joder, qué, qué crack, ¿no? Eh, ya, es que yo hago escenarios, yo analizo, luego tú tomas tus propias decisiones. Las mías me las tomo yo. Yo sé lo que hago. Pero yo no voy a dar, decirte a ti lo que tienes que hacer y menos gratis. Que a mí no me ha puesto aquí el ayuntamiento. Esto no es Traders sin Fronteras. De verdad. Y sobre todo por respeto a mis alumnos y a mi comunidad. Pero bueno. Que de vez en cuando doy alguna cosita, ¿eh? De dicho lo dicho. Me preguntan, he comprado el script de Hall, pero quiero el pack. ¿Me respetas el precio del pack? Pues claro que sí. El precio del pack te resto lo que ya has pagado y evidentemente eh, no voy a cobrarte otro pack. Eso es una locura, una auténtica locura, vale. Así que yo no estoy aquí para eso. Eso es otra cosa, ¿vale? Así que bueno, perfectamente claro que te lo respeto. Y luego, una duda muy importante sobre la capitalización, ¿vale? Que ha preguntado alguien. Eh, me parece súper interesante. Eh, no tengo ahora aquí el, el, el. ¿Quién ha sido? Pero vamos. Eh, sobre el tema de la capitalización. ¿Nos podemos fiar de la capitalización que viene en el.? CoinMarketCap de Bitcoin. Nos podemos fiar, fiar ciegamente. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Es decir, tantos Bitcoins hay minados, por tanto que vale. Esa es la capitalización de mercado. Otra cosa es cuántos eh, 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 Bitcoins hay disponibles en los exchanges. Digamos que hay una capitalización bruta y una capitalización neta, ¿vale? La, la que nosotros, como. Pequeños inversores accedemos mediante los exchanges. Y luego, pero claro, está la, la barbaridad de, de Bitcoin que se ha sacado de ahí, que está en wallets frías, es que están en manos de grandes ballenas, para que luego digan que esto está descentralizado. Las narices. Entonces... Eso hay varios sitios donde, donde poder verlo. Tú tecleas en Google, capitalización de. Pues vais a Glassnode, por ejemplo, a Glassnode, eh, y ahí podéis podéis verla. Y si no os la da, pues hay más sitios, aparte de todas formas, ¿vale? Donde poder verla. Eh, un, y todo eso son medidas aproximadas. Pero bueno, teniendo en cuenta que hay 19 millones prácticamente en, en circulación. Que unos 3 están perdidos, con lo cual hay 16. Eh, lo que hay fuera, no hay ni siquiera un bitcoin para cada millonario que hay en el mundo, ni de lejos, ni de lejos. A partir de ahí, ya sabéis, está, está muy cotizado, está muy cotizado, por eso vale lo que vale. Pero no solamente vale lo que vale, por, por eso, no. Eh, bitcoin es, eh, primero, lo puedes llevar de un lado para otro como quieras. ¿Vale? Eso, pues como cualquier otra criptomoneda, ¿no? La puede llevar el Ledger, tal. Eh, de hecho, incluso puede llevar Stablecoins, puede llevar títer de un lado a otro del mundo y ya está, y no me tengo que complicar la vida con Bitcoin. ¡Ya! Yeah. Pero un valor enorme que tiene Bitcoin es su seguridad. No, no, pues si me han dicho que esta red es muy segura. ¡Ya! Yeah. Todo lo que no sea de Bitcoin y que te empiece a dar velocidad, que te empiece a dar transacciones, diluye esa seguridad. ¿Vale? Y esto es importante tenerlo muy en cuenta. Por eso Bitcoin sigue manteniendo... Eh, ese poder en el mercado por la seguridad. Y Bitcoin Cash, que es hijo de Bitcoin, tú lo has dicho, es hijo. El maestro siempre se guarda algo. El hijo es el hijo y el hijo en cuanto tiene más transacciones, tiene un poquito menos de seguridad. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento ahí sigue, de momento mientras nos valga. Pues seguiremos invirtiendo en él. Y como digo siempre, ¿no? cuando las peras nos den dinero, pues invertiremos en peras. Aunque el trigo se está poniendo interesante. <laughs> muy, muy interesante. Así que bueno, vamos a ver análisis de Bitcoin. Vamos a ver Ethereum, eh, Gala Games, eh, Ripple, Cardano. Bueno, unas cuantas cosas que tenemos por aquí. Así que recordar hasta confirmar, nada de fiar, que para eso lo tenéis en el título. Y ahora vamos a ver por qué. Comenzamos. Y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Porque si no, te vas a perder un montón de cosas súper chulas y súper guays. Bien, dicho esto, mmm, Bitcoin, de momento, en un fin de semana, pues más o menos en lo esperado. Yo quizás me esperaba que hubiese tocado los 40, 500 ya, pero bueno, de momento no. No pasa absolutamente nada. Mejor cuanto más tiempo estemos por aquí arriba, consolidando, que es lo que está haciendo, consolidando, mejor. Además, estamos haciendo una banderita de osos. ¿Por qué es una bandera de osos? Pues vamos a tirar aquí un canalito paralelito y vamos a verlo, ¿vale? Eh, de ahí a ahí. Y tiramos abajo y de ahí... A aquí, vamos a ampliar. Fijaros. Ahí. ¿Por qué la tiro así? Os lo explico, ¿vale? Desde este máximo, atraviesa aquí hasta este máximo. Así tengo uno, dos y tres toques. Uno y dos toques. Me vale, me es suficiente. Si la bajase aquí para. ya sería un poquito falsear. Vale, entonces, bueno, eh, así está bien. ¿Y por qué? Porque si me voy a una hora, fijaros que ¿ves? me va a estos máximos que hizo en una hora. Por eso está la mecha. ¿Vale? Si hay una mecha en cuatro horas, es porque ha habido un, una, una mecha en una hora. Doble mecha. Toco, me voy abajo. ¿Vale? Me voy un poquito más abajo a la zona de soporte y salgo disparado otra vez. Consolido. Intento perder. No pierdo. Sigo y sigo en una línea consolidando. ¿vale? Um, a partir de aquí, bueno, pues tenemos una zona de mínimos, una zona de máximos y una zona punteada intermedia. Que bueno, pues es, nos puede decir también cosas más adelante. Tenemos ahí una bandera de toros. La media de 50 en una hora. Que bueno, no es importante. Para mí, ¿qué zona es importante? La media de 100 en una hora. Junto con esta zona que hay aquí. ¿Veis? Estos, estas zonas que, que tenemos aquí. También aquí. ¿Vale? Eso, en una hora, ¿vale? Me. Vamos a tirarle un disparo mejor así. Aquí. ¡Ven! Sí. <laughs> eh, vamos a ponerlo verde, que es más bonito. Eh, aquí, verde. Y vamos a quitarle, vamos a hacerla más transparente para que no nos moleste junto con otras que ya tenemos, que ya bastantes líneas tenemos, como estas dos por ejemplo del canal las podemos quitar, si tenemos un poquito menor de ruido visual, esta intermedia, esta sí es importantísima, ¿vale? esta línea de tendencia que hemos pasado, que hemos roto, estamos intentando consolidar por encima, eh, pero bueno, esto que fue un máximo, 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 pues puede ser una zona de vuelta en un momento dado, junto con la media de 100 y la de 200, ahí podría ser un soporte importante, vale, no es un punto exacto, ni mucho menos, eh, pero lo digo para que lo tengáis en cuenta por si vienen los ¡Ah! criptosustos, eh, que si no luego, bueno, voy a decir lo del cripto supositorio, pero no lo voy a decir. <laughs> Bien, pues ya tenemos ahí una bandera de osos. Eh, podemos perderla, podemos no perderla, ya veremos. Yo creo que sí, que deberíamos de perderla y venirnos a, a tocar 40, 500 o inclusive mmm, la media de 200. Pero si aguantamos un poquito más, que esté un poquito más horizontal y empiece a girar un poco más, mejor. Bien, esto en cuatro horas, claro. En lo que nos incumbe, que bueno, tenemos el RSI, pues intentando ahí recuperar un poquito de aire, es lo que está haciendo, ni más ni menos, ¿vale? En una hora ha recuperado un poco, ¿vale? Bastante, bastante mejor y en cuatro horas eh, bueno pues está intentando ahí tomar aire podemos estar aquí haciendo dientes de sierra va, 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 eternamente igual que lo podríamos estar haciendo abajo eternamente pero no creo que sea el objetivo lo único que estamos ahora haciendo es eh, consolidar un poquito esperar esperando al domingo ya está el mercado no ha querido mojarse y que esperar a la apertura de los futuros a ver cómo narices con qué ganas eh, abre abre todo bien el dibujo de diario está bastante bien, pero ¿por qué digo hasta no confirmar nada de fiar? Bien, de momento en diario, ¿vale? Con esta línea de tendencia, además, que viene de. viene de lejos. Toque, 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 toque. Eh, estamos intentando pasarla lateralmente. Justo hemos llegado a la zona. Aquí llegó, es justo se paró, clavadito, fue clavado. Se paró ahí, tontea lateralmente. Hasta que no confirmemos por encima de la media de 50, para mí, para mí no está este pescado vendido. Y aún así, tendríamos que empezar a hacer esto mismo que estamos haciendo aquí. Bueno, aquí, consolidar, subir, consolidar, subir por encima, ¿vale? Por encima de la línea roja que tengo yo aquí marcada. ¿Por qué? Vámonos a una semanal. Sería más o menos eh, la zona de 46 que yo digo vale que es estos apoyos que hay aquí pero por qué os digo eso pues muy sencillo qué pasa con esta línea roja pues que tiene un soporte importante tiene soporte importante tiene cierres de soporte importante tiene otro soporte importante y tiene una resistencia importante que nos mandó al carajo vale bueno eh, pero no solo eso sino que si nos fijamos en la estructura de hombro cabeza Hombro posible, ¿vale? Porque es una estructura, no tiene que ser algo dibujado clavado, ¿vale? Hostia, fijaros que este apoyo con este, esta salida, los volúmenes que tuvieron, fijaros que este apoyo con esta salida tienen más volumen incluso, ¿vale? Cosa que ya nos puede decir algo, entonces puede cumplirse la estructura a la perfección. ¿Qué significaría? Que como estamos, en la, como hemos perdido la zona del cuello, que sería esta, estamos haciendo un pullback, ¿vale? Para luego volver a caer. ¿Hasta dónde? Pues hasta dónde caeríamos si se cumpliese. Si se cumpliese, pues aproximadamente, me vengo aquí, a la zona del cuello, y me voy al lateral, y digo, pues desde aquí hasta aquí, pas, 30.220, aproximadamente, todo el centro de esta zona de soporte que tenemos marcado en semanal, ¿vale? ¿Hay que tenerlo en cuenta? Pues claro. Tenemos una estructura semanal cojonuda. Por supuesto, porque esta vela, martillo, junto con esta vela con todo el cuerpo, todo ese pedazo de cuerpo que tiene verde, lo que lo único que nos hace pensar realmente es en una vela verde posterior. Al menos hasta la zona de estos apoyos. ¿Vale? 45 y pico, 46, que es lo que yo tengo marcado aquí en este rojo transparente que tengo en esa zona, ¿vale? Entonces, eh, hay que estar muy, muy atentos a eso, porque si se. Pregunta, como habéis hecho. Oye, ¿y si esto es una trampa, ¿hasta dónde puede durar? Para que sea una trampa, tiene que haber eh, un poquito de, de emoción, es decir. Que la gente pierda el miedo. Bien. ¿Hemos perdido el miedo? Pues mirar Vamos a verlo aquí porque tenemos aquí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, aquí. Vale. Aquí. 37, 33. Ayer. Antes de ayer estaba en 20. O sea, de 20, desde aquí, pasó a 33 y a 37. No, pasó 20, 28, 33, 37. Por lo menos yo creo que debería llegar bah, al 50. Una vez que llego al 50, lo pase, incluso se ponga un poquito verde, es donde pueden hacer un bull trap. A ver, al menos en cuanto un bull trap emocional, ¿vale? Bastante general. No sé qué pensáis, ya me lo contáis vosotros, porque yo os digo lo que yo pienso, pero vosotros me rebatírmelo, por favor, preguntaros todo, todo lo que, lo que sea, no, no lo deis por hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué creo? ¿Qué creo? ¿Que ir hasta esta zona o, oh, ya más ahora viene aquí un cruce un poquito de los, de los feos, que bueno, yo creo que ya puede estar perfectamente descontado con la caída que ha habido, eh, o hasta la zona de 200 con ese cruce de 100, un poquito más inclusive, y... ¡pum! porque yo no sé, es que no veo que hayamos consolidado suelo, pero viendo el volumen lateral, como ya hemos visto esta mañana, y si no lo has visto, pues échale un ojo, por ahí te dejo el, el vídeo, eh, creo que, que puede ser un movimiento interesante. Bien, eh, en cuanto a lo demás, la dominancia de Bitcoin, pues está un poquito verde, está bien. Curiosa, si se nos viene, yo, yo lo que creo es que se puede venir a esta línea de tendencia. Sigo pensando exactamente lo mismo, no he cambiado en cuanto a eso. Se puede luego esta zona de un poquito de resistencia aquí, tontear un poquito, venir aquí y después aquí está la clave. Para mí, la clave de todo está aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Ahora, si también se vuelve otra vez aquí, ya sería la bomba. Eso sí sería la pera, pero no creo que eso se vaya a producir, al menos por el momento. El total. Mercado nos está dando una pista importantísima. Esta zona, esto es, esto, vamos, es que vamos a ponerlo así para que veamos que es más una zona que no es solamente eh, un punto exacto, es una zona de soporte. Vale, eh, es una zona, como podemos ver, súper importante. Vale, el haberla perdido y haberla rebasado ahora. a mí, ¿vale? Os voy a decir qué es lo que me dice. Que aquí tenemos una línea de tendencia importante, ¿vale? Que esta línea de tendencia, me da igual que lo hagáis en logarítmico o en exponencial, la línea de tendencia sigue siendo la misma, ¿vale? Quizás este peor un poco más, pero no me importa, ¿vale? No me importa porque siendo largo un plazo tan largo podéis poner logarítmico igual. Me es indiferente. Eh, al final... Si se cumple, se cumple igual. Tiene que cruzar la línea de tendencia. Van a empezar a cruzarse nuestras medias, ya lo veis aquí, en breve. Pero, ¿qué debemos hacer? Como mínimo, pasarla, hacer el pullback y normalmente hacer un dibujo de este tipo. ¿Para qué? Para consolidar por fuera de la línea y luego ya empezar a crecer. Esos son los pasos. Si el Total Market Cap empieza a entrar dinerito, ¿vale? Eh, pues evidentemente, no solamente Bitcoin va a crecer, sino que todas las altcoins van a crecer, ¿vale? Si yo lo pongo en lo veis que, bueno, pues aquí hay un, un bulto sospechoso, pero bueno, no importa. Podemos ponerla así, de toque. Sabéis que a mí me gusta hacerlo toque, 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 original, como falsa salida. Y bueno, pues aquí no hay más toques. Necesitaríamos... Eh, ahí, no, más de eso no lo podemos traer, ¿vale? Pero bueno, más o menos coincide. Toque, toque. Falsa salida. Aquí hay otro toque. Aquí hay otro toque. Y aquí va a haber otro toque. Creo que es una. No sé. Creo que es la pista más, más importante. El dinero. ¿Dónde está el dinero? Y cómo se mueve el dinero. Es lo que nos va a decir. Por eso decimos que el volumen. El rey del volumen es el que se va el gato al agua. Vale. Eh, ¿Qué pasa con Ethereum? Ethereum. Pues que se está comportando muy, muy bien. Ha venido a este punto. ¿vale? Que, que es una resistencia. Es normal. Y se ha parado. Lo ideal es que haga un pullback. Ya nos está dando un pequeño cruce de lo ¿Vale? Veis que además se ha girado la EMA 20. Y la 30 está empezando aquí a hacer el tonto. ¿Vale? Así que bueno, ahí va. Poco a poco. Importante. La 50 la necesitamos más horizontal. ¿Vale? A partir de ahí, pues ya veremos. Eh, pista importante. La, ruptu la ruptura que hay aquí. Esta ruptura ha llegado a la zona de 50. Se ha revirado. Debería caer un poquito y volver a intentar atacar la zona de 50, zona de construcción, empezar a construir y que seamos felices y comamos perdices. Entonces, la resistencia la tenemos en 30, y, eh, entre, uy, en 30 y entre 1374 y el soporte de momento es este suelo. ¿Vale? El momento, aunque tenemos aquí un soporte importante que debería de funcionar, pero el soporte real, como este le acaba de pasar, un soporte más sólido, es este que es donde ha parado la caída. ¿Vale? La zona inferior está en 2366. Ahora bien, la pregunta que me hacía Jim era: ¿podemos esperar eh, mmm, Ethereum en 1800 o en 2000? A ver, ni en 1800 ni en 2000. De momento, este suelo de los 2.300 es bueno. Digamos que tenemos una vuelta atrás, ¿vale? Es decir, una buena caída. Yo creo que si tuviéramos una buena, una buena caída, buscaríamos un doble suelo. Ahora bien, eh, si necesitase un poquito más abajo, ¿vale? Eh, los mínimos de 2.167 que marcó esta mecha, yo ya lo vería quizás, quizás, ¿vale? Si se perdiese este, este mínimo, se lo vería en la línea transparente que tenemos aquí verde, que es en la zona de 1.720, ¿vale? todo lo que sea de 1991, que es este máximo. Hasta estos apoyos, que hay pa pa pa. Vale, de 1720 eso sería una posible zona de compra. ¿Vale? Ya en los márgenes que estás diciendo, pero pero vamos, están bien los márgenes, ¿vale? Son correctos. Pero tendría para eso tendría que perder, pedir, pedir este, este, este perder perder. Perder el, este mínimo que está entre los 2.363 y los 2.436 aproximadamente, ¿vale? Que como veis es este máximo que hizo aquí. Este vértice. Este vértice del doble suelo anterior, ¿vale? Ahí. Y bueno, pues la zona en la que se ha apoyado. Ni más ni menos. Bastante, bastante bueno. ¿Qué pasa? Que esta subida, ¿vale? Le ha faltado un pelín de volumen, un pelín, ¿vale? Solo un pelín. Vamos a ver qué tal se comporta, pero claro, es que eh, hay dos días aquí que tampoco puede tener mucho volumen. Vamos a ver si hoy, si hoy lo mejoramos, ¿vale? A ver si lo mejoramos. Eh, hay que seguir terminando el día. Bien, eh, en las acciones tokenizadas, bueno, Alibaba que está aquí haciendo suelo en su TP1, o intentándolo, por lo menos ya veremos. Parece que el mercado de acciones todavía le queda mucho trabajo por hacer y que creo que hasta tendremos como mes, mes y medio, ¿vale? Hasta que empiece la primavera. Eh, pero nos hagan un invierno con aquello de la subida de los mm, tipos de interés. Yo soy de la opinión de que la jugada va a ser del 0,50 y, bueno, la Unión Europea seguirá negándolo y esas cosas todavía porque tiene una política un poco diferente, pero ya Christine Lagarde ya empezaba a decir que eh, quizás sí haya que empezar a subirlos. ¿Vale? La lagarta, la lagarta. Bien, eh, ¿qué más tenemos por aquí de lo que tenemos que ver? Mm, 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 mm. Gabriel nos ha pedido <laughs> Gabriel, madre mía Gabriel. Los que entréis en el en el Discord no le hagáis mucho caso, vale. Es el señor de la flor en el culo, pero eh, no veas cómo le mete a los futuros. Jesús. Eh, CFX, CFX, flipas. Me encanta que me vaya diciendo cosas que o no me suenan o no conozco, o a lo mejor lo tengo aquí, pero no sé, no me suena. Eh, no, vamos a buscarlo. CFX contra el títer. Venga, vamos añadiendo y añadiendo. Vale, mm, a ver, ¿tiene buen futuro tal, no sé qué? De momento, el único presente que tiene es que ha perdido sus mínimos históricos. ¿Vale? Entonces, si conoces los fundamentales que tenga, eh, bueno, pues te tendrás que guiar por ellos, porque claro, mmm, una vez que pierdes esto, esto puede ser una salida para meter mucho miedo, quedarse con los tokens y seguir subiendo después, ¿vale? Pero, oh, de momento, aquí hubo un rechace a la zona precisamente justo. De lo que sería ese, ese soporte. Ay, vamos a ir a este puntito. ¿Vale? A ver si aquí está bien. Sí, vale. Eh, soporte resistencia actual. Conjunto encima con la medida de 50. Mal asunto. Lo ha intentado una vez. Se desinfló. Lo ha intentado otra vez. Se está desinflando. Mira a ver. Mira a ver. Si empieza aquí una estructura alcista. Bien. Pero hasta que no pase la zona de 17,67. Yo no. O sea... Yo no le metería nada. Dices, joder, es que lo quiero coger desde aquí. Bueno, pues cógelo desde ahí, pero también se te puede ir para abajo. ¿Vale? Incluso aquí puede hacerte, pues esto, una Dan, luego un Eva. Uh, no, esto es una Eva, y esto sería una Adán, es un doble suelo, es que es que tampoco, o a lo mejor aquí te hace una tacita, yo qué sé, no lo sé. ¿Vale? Si te hace algo así, pues bueno, puedes esperar que de momento te suba a la media de 100. Claro, si te viene desde la resistencia que tiene ahora a la media de 100, es un 26%. A la de 200 es un 50, es una pasta, que yo sé que es lo que tú estás viendo. Pero de momento, mira a ver el paso del 50% en el RSI, ¿vale? Que yo creo que coincidirá posiblemente con por lo menos la media de 50 y, claro, la zona que nos ha cogido ahí de, de resistencia actual. Que, ostras, después de perder el mínimo histórico es dolorosa, cuando menos. Pero bueno, si empieza a hacer aquí cositas verdes, ¿vale? que es un poquito también otra cosa que nos tenemos que fijar, como el ángulo de ataque que, que ha subido en el alert y que empezaba a convertirse en verde, pues en el momento que pase de la línea roja, que también coincidirá seguramente con la resistencia, eh, pues entonces sí, sí podría ser un momento de entrada. Mientras tanto, yo no lo veo. Eh, um, ¿Qué más tenía? Santi. Santi nos pide Riff. Eh, yo creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Riff. Uh, mejor así. Así se ve más. Así se ve más mejor. ¿Ha perdido el mínimo o no? Uy, estrés. Joder. Vamos a ponerle aquí vale tiene ahí a ver quiero ver esto vale pero eso es un falso mínimo vamos a meterle este Bluff. ahí y este lo vamos a borrar Vale, no ha llegado al mínimo por eso puedo tomar veis estos mínimos anteriores como mínimo real y esto como una falsa salida para salir al alza vale de hecho llegó esta resistencia que tenía la pasó y se apoyó en ella siguió trabajando vino varias veces y se apoyó en ella luego fue resistencia se apoyó se apoyó la perdió ahora que le toca pues el toque cómo va a hacer el toque pues esta estructura que parece que quiere hacer de hombro cabeza y hombro cuando toque vale eh, si, es, si tiene esa disposición podrá romperla y de momento pues lo que le toca es pasarla hasta inclusive la media esta zona de la media de 100 pero bueno media de 200 0,21 mm, está un poco de capa caída tuvo un momento muy muy bueno pero, pero todas estas eh, han sufrido bueno empezaron a sufrir bastante bastante ya en, en el verano eh, le intentaron levantar cabeza, ¿vale? Que bueno, estuvo bastante bien, pero han sufrido un mogollón. Eh, ¿Veis esta estructura de hombro, cabeza, hombrito? ¿Vale? Es una estructura muy parecida a la que hablamos de Bitcoin. Eh, entonces, claro, si lo ponemos en semanal, <laughs> bueno, es, que no, es que aunque lo pongamos en semanal, bueno, venga ves una hombro, cabeza y un hombrito, ¿ves? Como cayó aquí, hace un hombrito y no sabemos si realmente se va a cumplir. Esta no tiene pullback, el pullback desde aquí ya de vuelta es un pullback demasiado largo, ¿vale? No es como el de Bitcoin, pero mmm, hay muchas que podemos hacer incluso esa, ese, ese movimiento, ¿vale? Pequeñito. Um, yo no lo veo, por eso tampoco acabo de ver eh, ese hombro, cabeza, hombro, pero bueno, yo qué sé, es una posibilidad importante que está ahí y... Aquí yo todavía, todavía no le he visto. Un toque, dos toques. Como ta, a poco que estaba un poquito de escalón aquí y vuelve a subir. Eh, todavía puede irse más abajo, incluso por lo menos a este mismo precio. Los cruces de hoy en media se van a hacer ya. ¿Vale? Entonces sí que tiene una estructura bastante buena. ¿Vale? La tienes ahí. Ahí, ¿vale? Toque, 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 toque. Cuatro toques. Al quinto la ha pasado. Ahora viene en cruce de medias. Mañana va a tener cruce de medias aquí clarísimo con el All-in-One. Eh, y posteriormente, vale la línea naranja, que es nuestra EMA 20, se irá a la media de 50 ciclos. Entonces, bueno, pues mala pinta no tiene, pero claro, por lo menos la línea de tendencia la ha roto. Eso es lo más importante. Ahora cruce de medias. Y a partir de ahí, objetivo. Primero, evidentemente, los 0.016 están ahí, ¿vale? Un 46%, que no está nada mal, pero si nos venimos a cumplir con esta zona, ¿vale? Estamos hablando de un 28, que tampoco está nada mal. Ahora ya, ¿quieres correr el riesgo? ¿Te vale la pena? <laughs> es lo que tienes que medir, ¿vale? Recordar siempre, estas son operaciones del 2% de tu cartera, no, no más, es que no sé... Eh, Ocean, Ocean, ¿dónde estás? No sé si Ocean lo tengo contra el. Ah, sí. Lo tengo también contra Bitcoin. Vale, pues a una cosa bastante similar, pero sin haber perdido mínimos ni mucho menos. Pero, ¿veis pues, la línea que tenemos? Resistencia, resistencia, resistencia perdemos hace resistencia hace de soporte ahora está haciendo de resistencia es una zona importantísima eh, cuanto al RSI y en todas y cada una de ellas vale yo tiraría la línea de tendencia que tenga ¿vale? para ver un poco el canal en el que poder eh, trabajar ¿vale? entonces eh, la ruptura que tiene que haber de momento de momento no se ve que la vaya a hacer, si el mercado sigue hacia arriba ¿vale? no, no te quepa la menor duda que si Bitcoin sigue hacia arriba y hoy sale un reforzado positivo mañana, pasado, lo sabes lunes, martes, miércoles, hace una escalada importante o interesante, aunque solamente sea para subir y luego caer estas van a ir detrás, porque la referencia del cambio de eh, criptomonedas dólar la lleva Bitcoin, lleva porque es por la dominancia que tiene, ¿no? entonces si Bitcoin sube contra el dólar, suben todas contra el dólar esto es algo que es automático ¿Vale? Entonces, bueno, es algo que tenéis que medir. Así que, bueno, medirlo con paciencia y poco a poco seguirlo. Ya, ya os digo, hasta que no pasen las cosas, no deis por hecho las cosas. Si Bitcoin empieza a tirar, ¿vale? Y, y, y confirma, y confirma sobre todo que confirme por encima de la media de 50, todas estas van a volar. Y esta volará, pues eso, desde, desde esta zona, primero aquí tienen 38%, y aquí tenemos un 67%, hasta el 1, ¿eh? O sea, cuidado. Eso sin irnos a pensar en cosas mayores, ni mucho menos. Vale, esta misma línea de tendencia que tenemos aquí la podemos tirar desde los máximos. Vale. Y tenemos un toque, dos toques, tres toques. Tri, 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 el que no toque. Entonces, pues a cuatro toques, si queremos cinco toques a punto de romper. Si lo queremos medir así, vale. Pues bueno, tampoco tampoco está mal. Que rompe, consolida por fuera y tira para arriba. Bingo. Cruce de medias. Todavía le queda un poquito, vale. Porque la EMA20 para la nitro está ahí un poquito todavía. Entonces puede ser que tengamos toque y todavía tengamos que caer aquí un poquito para ir un poco más adelante, ¿vale? Con Ocean. Paciencia. Eh... Por debajo tenemos el punto de pivote en 0,30 y... <laughs> 0,30 y mierda, 0,33. O sea, una pérdida casi del 50%, ¿vale? Importante detalle, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos por ahí? Gala Games. Luego que tenemos por ahí Ripple, Cardano, vale. vale venga, 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 FG. Gala. Cuatro y medio de alza. Muy bien. Lo que pasa es que se ha desinflado. Se ha, se ha desinflado. A ver, a ver, qué que horario que lo veamos. Eh, la hora anterior y esta. Se ha desinflado. ¿Ha pasado algo con Bitcoin? Que nos diga, wow, nos vamos al carajo. No. En una hora, ¿alguna caída? Bueno, está del 0.35, pero que tampoco es importante. Mm. Lo miro por, para ver la referencia, ¿no? Aquí ha caído, sin embargo, Gala Games un 5.92, casi un 6. No tiene nada que ver entonces una con la otra, en principio. ¿Vale? Simplemente ha llegado a una zona de desgaste. Que, ah, es que, en una hora. Es que ha ah, pegado un pepinazo importante. En cuatro horas. Tiene que, tiene que bajar todavía. Entonces, los 0,27.2 son más, más que posibles y más que probables. ¿Vale? Media de 200. Mira, fijaros ahora mismo cómo la EMA20 está cruzando la de 200. Estamos hablando en 4 horas, ¿vale? Gala. Hay que muchas veces hacer un zoom para ver qué está pasando. Entonces, aquí tenemos un cruce súper importante. ¿Vale? Por aquí tenemos un montón de cruces alcistas súper importantes que se están produciendo. Eh, pero claro, va a buscar una zona de soporte, una zona de relajación del RSI para poder seguir creciendo en el caso de que tenga esto que ser así. Probable zona de, de compra, digamos, en caso de, de un pullback de ese tipo que estamos buscando. Pues mirar, ¿veis este punto de pivote que hay aquí? Plus. Pues entre este punto de apoyo 0293 y... Esta que tenemos aquí marcado como soporte, que es el mínimo de estas velas que hay aquí también, 0,27,2 o 0,27,5. Si queremos. Podemos redondear en vez de 0.27,2. Eh, podemos ir a 0,27 y medio hasta los 0.30 y medio. ¿Vale? Algo así. Eh, pero bueno, es todo ese margen. Y sobre todo donde esté la EMA 20 en ese momento. Es donde seguramente vaya a hacer ¡pum! Apoyarse. Y luego haga Pap, otra vez es lo que puede hacer. Ahora bien también puedo hacer esto. Pim pam pim pam. Ojo, ¿vale? No firméis nada. Eh, cuando tengáis beneficios, vendes, recuperas liquidez, puedes comprar un poco más abajo, puedes hacer beneficios, vendes, recuperas liquidez. Que se va para arriba, fantástico. Pero porque no lo vendes todo, se vende una parte, un tercio, por ejemplo. Se va para arriba con el resto, se va para abajo, mejoras posición, ya veremos, pero mejoras posición no cuando baje un 2%, ¿vale? Mejora posición cuando valga la pena. En fin, eh, soporte, lo tenemos en esa zona. Resistencia, evidentemente, está aquí en los 0,369, 0,37. Desde donde estamos a la resistencia, pues a ver eh, qué nos queda. ¿Qué margen hay por ahí? Un 20%, muy, muy bueno. Y posiblemente como ir a esta zona de soporte, eh, yo creo que ya está más que cantado. Eh, pues uh, un 25% en, en el hueco está muy, muy, muy bien. Eh, vamos a ver una cosa, porque claro, de este movimiento... Mm, justo, fijaros, es que es, es, que, es que es increíble, ¿vale? Mirar cómo coincide nuestra línea verde de la medición de FIBO nuestra línea azul de la medición de FIBO con los dos sitios. Y es una zona muy probable de caída. Zona máxima de caída aceptable. ¿Vale? Golden Pocket. ¿Veis este puntito verde que hay aquí? Que hace como otro punto de pivote. Y coincide justo la parte superior con nuestra línea blanca. No es que yo me lo invente. ¿Vale? La parte superior, el cierre de verde, le doy una línea. ¡Plaf! Con la línea blanca. ¿Y qué pasa entre esta línea y esta línea? Que es la zona de Golden Pocket. ¿Matemáticas? No sé. Ni idea. No me hagáis caso. Estoy como una regadera. Bueno, Romero también que nos pide. Señor Romero, asesores. <laughs> Ripple y Cardano. Bueno, pues vamos a empezar por la X. <coughs> Perdón. Vamos a empezar por Ripple. XRP USDT. Banderita. Pum. A ver si pasa la media de 200 y eso sería la pena bueno Ripple sabéis que está inmerso en un proceso judicial eh, que ese proceso judicial eh, estaba promovido por la SEC parece ser que todo está saliendo bastante bien como se esperaba para Ripple ten en cuenta que además Ripple tiene el apoyo de todos los bancos es decir Ripple Red Ripple Red Ripple ¿vale? no hablamos, no hablemos de la moneda vale hablemos de la Red Ripple es igual a banco es igual a BBVA, es igual a Banco Santander, es igual a un montón de ellos. Lo digo de, con estos nombres para que os suenen, por, como bancos más, cer, más, más cercanos. Eh, entonces, bueno, eso está ahí, eso es una realidad. Eh, a mí gustarme, pues tampoco, ya, efectivamente. No me gusta. Ya sé que a vosotros tampoco. Bueno, sin verdad bien claro que no gusta. Entonces. Eh, y está haciendo su banderita tendrá que romper en algún momento. ¿vale? Una vez que termine, la media de 200 está un poquito más cerca, a ver si la puede pasar y puede hacer algo así y consolidar por encima de toda esta zona que fue un apoyo, otro apoyo, aquí otro, hubo otro apoyo, o sea, no es algo que está aquí por casualidad, ¿vale? Fue resistencia, de aquí fue apoyo, aquí, ¿vale? Que ripelo. No es, algo, no es algo nuevo, ¿vale? Fue resistencia aquí, es muy antiguo. Esa zona es súper antigua. Cada vez que ha pasado ha estado en, en ella, fijaros aquí como eh, la caída de Bitcoin. Esto es la caída de mayo, ¿vale? Y buscó un suelo, hizo el, un puentecito y aquí con suelo. Fijaros el pepinazo que metió después. ¿Vale? Eh, esto, tener en cuenta que parece que no, pero es un 160%. Y estamos otra vez en esta zona. Habiendo estado un tiempecito, si la rompemos, a lo mejor desde aquí. ¿vale? Yo no digo que se vaya a ir aquí, pero vamos, si ha tocado una vez, ha tocado dos veces y ha tocado tres veces, por lo menos, por lo menos, hasta este pico, pues qué menos, ¿no? Mm, un 50%. Ya si nos vamos ahí, un 100% desde el punto exacto en el que estamos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que tenemos en cuatro horas aquí un poquito esto desgastado, tendrá que tal, pero en, diario, mirar el diario, tenemos un canal, tiki tequi. Si el canal se rompe por aquí, fantástico. Si el canal se viene abajo, lo que metamos ahí abajo, y yo no me voy a fiar del precio, yo me quiero fiar de esto. Esto sí me lo dice, esto sí me dice la verdad. El precio me engaña, el precio me miente, me hacen jugadas, jugarretas. Pero este canal... Este es el que no me engaña. Entonces, estaros muy atentos a él. ¿vale? Y plasmarlo en vuestras gráficas para eh, poder vigilarlo. Que lo pasamos avisar. Comentarios. Que no, que hemos roto el canal. Porque a lo mejor a mí se me ha ido la pinza y no me acuerdo. Y no lo he visto. Se me puede pasar. Yo, madre mía. Entonces los objetivos están bastante, bastante... Claros, creo yo, ¿eh? Bien, eh, Cardano. Cardano que no lo tiene casi nadie. Bueno, pues eh, tiene largo camino, el de Cardano. ¿Veis la R6? va? Caminando no hay camino, se hace camino al andar. En el momento que pase de 50 empezaremos a poder hablar. Eh, le queda un poquito todavía, le queda un impulsito. El, fijaros que el impulso que metió el mercado de un 10% y él ha un 7%. Siempre mete un poquito menos, siempre está un poquito ahí, parece que es poco. Ahora bien, posiblemente tenemos eh, la opción de que meta una subida a la línea de tendencia y la pueda volver a perder. Yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque sigo pensando que Bitcoin va a volver a caer a la zona de 32. ¿Vale? Al menos, a 32. Eh, y todo esto tendrá que hacer su correspondiente. Que la caída se queda aquí. Tenemos medido aquí un TP. ¿Vale? Y cuando tengo aquí un TP, quiere decir que es muy probable que en una de estas podamos caer aquí. Que luego puede irse tú de, mundo, de tú, donde quiera. ¿Vale? La, que la zona de 1 considero que es una zona de compra para Cardano. Que luego cae más abajo. Es zona de mucha más compra, evidentemente. Pero... Que no nos azote una crisis muy fuerte, porque, claro, si tenemos hasta. Fijaros, lo que, vamos, fijaros qué medición vamos a hacer. Tenemos aproximadamente hasta el 20 de marzo, no sé exactamente qué día nos, podrán, nos van a decir la noticia de que suben los tipos de interés, pero por ahí será, yo qué sé, no sé exactamente cuándo es. Si alguien lo sabe, que me lo diga, cuando es la próxima reunión de la FED de marzo. Eh, que no haya una urgencia antes, ¿sabes? Porque, claro. Eh, Si tenemos hasta ahí para que haya una caída importante de los mercados, ¿qué podemos hacer? O sea, podemos subir, caer y volver a subir y hacer algo así. Pues podría ser. O a lo mejor quedarnos simplemente aquí y luego ya boom. Y... No lo sé, no lo sé. Bueno, ya me decís lo que creéis. Pero bueno, de momento, zona de soporte de uno es buena, está siendo buena, ha consolidado bien esa zona. Eh, si no puede con la media de 50, está como un poco con la tesitura de Bitcoin. Si se cumple cruce y se cumple cruce de la EMA20 con la línea de 50, nos iremos de momento a 1,50 y después a 1,86. Son los objetivos que tiene, no tiene más. De momento, ¿vale? La de 200 y la de. Fija, además, coincide con 100 y con 200. Ahora bien, si no puede con la de 50, pues le va a tocar morder el polvo otra vez a la de 1. Y quién sabe, si no, nos vamos a ir a los 0,80 en el TP1, en la parte superior del TP1, ¿vale? Eso todavía nos queda por confirmar. Por pues eso digo, como dice el título, hasta confirmar, nada de fiar. Vale, entonces, vamos a terminar con Bitcoin. Y bueno, pues ahí estamos, haciendo el gambete en una hora. Pero una hora es que realmente tampoco nos está diciendo nada. Simplemente estoy, con estoy consolidando. Nos ha dejado aquí como eh, temblores, rumores, los tremores del mundo. Eh, y bueno, pues ya está. No hay más, consolidando en cuatro horas. Muy bien. Y a ver si somos capaces de aguantarlo. O no. Yo creo que hoy, o esta noche, o a lo largo de mañana, debería tocar y subir. Si toca y sube, el movimiento me puedo fiar más de él. Uh, sobre todo en diario, me interesa verlo bien. ¿Vale? Porque si toca y sube, empezará a pasar la media de 50. Y necesitamos consolidar por encima de ella. Estos máximos que hay aquí, necesitamos consolidar por encima de ellos. Y si tocamos los de aquí, ni os cuento. Entonces sí podríamos empezar a pensar en el corto plazo un movimiento decente que ya veremos a ver en qué se convierte claro en el medio plazo porque tenemos condicionantes exteriores del mercado que tenemos que medir no os penséis que son invencibles las criptomonedas que están por encima del bien y del mal y todas estas cosas que no es verdad vale así que chicos y chicas no os cuento más como digo siempre invertir con mucha cautela recoger liquidez y que la paciencia os acompañe